¿Quién más está ahí? Cassandra, ¿quién más? A las que les gusta el deck of cards. Yo sé que hay muchas fanáticas de este workout. Las fanáticas de este workout, por favor, no saquen los jokers. No me dan trampa, hay mazos que vienen sin jokers. Meli, este es tu favorito. Mira, Meli. Preparada, hola Cassandra. Las voy a mezclar bien para que no me regañen. Las mezclo. Ok. Vamos a explicar de qué se trata. Ay, me olvidé el kettlebell. Voy a tener que hacer kettlebell con... Bueno, a menos que lo vaya a buscar en una de las corridas. Hola, Meli. ¿Este es tu favorito, Meli? ¿Qué vamos a hacer? Un deck of cards. Si no tienen cartas, pueden tener una aplicación en el celular, pero como todas me están mirando desde sus celulares, es probable que no puedan bajar la aplicación en el celular y es probable que no tengan mazo de cartas. Si no tenés ni mazo de cartas ni la aplicación del celular, lo haces conmigo. Yo voy a tratar de hacerlo tranquila, pero si ves que yo voy muy rápido, la diferencia es el peso que vas a usar. Con, en general, los abdominales a mí me salen rápido, el resto lo hago más o menos igual que todo el mundo. Los abdominales como que me voy en un viaje y los hago rápido, pero el resto lo hago igual que todo el mundo, así que es fácil seguirme, ¿no? Y los abdominales voy a intentar hacerlos bien lento, no se preocupen. Ok, ¿qué pasa? Agarramos una carta, cualquier carta que agarremos tiene un simbolito. El simbolito lo vamos a tener en cuenta si es los números. Si son las letras, no. Cada vez que me toque una letra de cualquier símbolo, lo que voy a hacer es o brinco 60 veces la cuica o troto. J, Q o K. ¿Qué pasa si me sale, por ejemplo, una A? Si me sale una A, voy a hacer 20 kettlebell swing. ¿Sí? No veo las A. Que me las mezclaron. Ah, bueno. Si es un as, voy a hacer 20 kettlebell swing. Si me sale J, Q o K, voy a hacer correr o salto de cuica. El primer joker que me salga, voy a hacer 25 abdominales con peso. El segundo joker que me salga, lo que voy a hacer es 25 push-ups. Y el resto de las cartas, simplemente la carta que a mí me salga, voy a hacer el número, ay Dios, el número que dice aquí, y fijándome en esto voy a hacer el ejercicio correspondiente. Por ejemplo, si es este, que es el trébol, es figura 8 abdominales. Figura 8 abdominales, como saben, es, me paso una bola, una pesa, lo que sea, de adentro hacia afuera. 1, 2 y va. 1, 2 y va. Esa es la figura 8A. Si me toca un corazón, por ejemplo, 2 de corazón, lo que voy a hacer es deadlift. Cada vez que me toque un corazón, puedo hacer deadlift. Con pesitas, puedo hacerlo con kettlebell, puedo hacerlo con dumbbell. ¿Sí? Ahí. 2. Si me toca un diamante, por ejemplo, en este caso, un 7, voy a hacer 7 thrusters. ¿Sí? Los thrusters son: agarro las pesitas o la barra y voy abajo y arriba. Abajo y arriba, 7 thrusters. Entonces, si me toca el pique, o pick, o no sé cómo le dicen ustedes, vamos a hacer overhead lunges. Los overhead lunges. Ah, yo les saqué los burpees. Yo pensé que les había puesto burpees. Los saqué ayer, eso. Qué buena soy. Overhead lunges. Estoy ahí. Con la pesita arriba. Voy a poner un poquito más atrás para que me vean bien. Y por ejemplo, si son 10, son 10 de cada pierna.
son 8, 8, si son 7, 7. Recuerda no pasar la rodilla en la punta del pie, si no ahí. Esto no, ahí, ¿sí? Arriba. Okay. Vamos a hacerlo de manera correcta, sin intentar velocidad. Tenemos 40 minutos para realizar la mayor cantidad de cartas que podamos, ¿sí? Vamos a hacer un mini warm-up. Y empezamos. Harry no pudo venir hoy porque él es de Salinas y estaba, le agarró la noche ahí en Salinas porque parece que vino la luz. Y la mamita vive solita allá en Salinas. Así que fue a ayudarla. Me parece que va a llover. Ayer les saqué los verpis, tenía verpis puestos que están. Así que, Yanira, ámame. Martita también. Les saqué los verpis por ser tierno. Porque tenía verpis esta ropita. Vamos ahí y vamos a hacer montar cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Van a hacer ahí 10 de cada lado, ¿sí? Y me van a esperar trotando en el lugar. 10 a un lado, 10 al otro. Yo voy a buscar el kettlebell y vuelvo, ¿sí? Y me quedo esperándome trotando en el lugar. El kettlebell, no porque no se puede hacer kettlebell swing con el dumbbell, sino que porque con el kettlebell también podemos hacer los deadlifts. Voy a mostrar diferentes maneras de hacer los deadlifts, diferentes maneras de hacer los thrusters. ¿Está bien? Y aparte que aproveché y entré en calor y fui corriendo. Buenos días, ¿quién es Michelle? ¿Verdad? Vamos a darle. Voy a poner el timer, vienen conmigo. Si vienen conmigo, aquí estoy, vamos. Poner el tiempo. Ahí.
Ok, vamos a comenzar con el 2 de... Esto es overhead lunges, 2 de cada lado. Nos vamos en 3, 2, 1, go. Vamos. 2 overhead lunges. Deadlift. Lo podemos hacer con barra. Ahora dos thrusters. Lo puedes hacer con barra o con dumbbell. Lo vemos con dumbbells ahora. ¿Sí? Ahí. Uno. Dos. Ahora nos tiene 9 figura 8 abs. ¿Sí? Excelente, ahora vienen 5 thrusters. 5 thrusters. Figura 8 abs, 3 figura 8 abs, luego 2 figura 8 abs, así que vamos a hacer 5 directamente. Cuatro thrusters. Bien. Love it, love it. Vengan conmigo. Cuatro deadlift. Hasta ahora nos están saliendo todas letras. Después vamos a tener que estar corriendo, brincando, brincando. Son 4. Ahora vienen 5. 5 figura 8 abs. J es correr, ¿sí? Nos vamos a correr o brincamos cuica, ¿sí? Vamos. Ya vengo.
Ahora viene el primer as. Vamos a hacer 20 kettlebell swing. Recuerden que si ustedes no tienen cuica, pueden quedarse brincando en el lugar en lo que yo vuelvo, ¿sí? 20 kettlebell swing. Lo pueden hacer con dumbbells. Lo voy a mostrar con dumbbells. Ahí. ¿Sí? Dos. Tres. O lo puedes hacer con una mochila. O en este caso, con kettlebell. Otra vez correr o brincar cuica. Y si no, me esperas en el lugar, ¿sí? Vamos. Rotando. ¿Qué? 5 overhead lunges. ¿Sí? Ay, Dios. Vamos. Los overhead lunges lo puedes hacer con un plato también, ¿sí? Ahí. Con la barra. O lo que tú quieras. Incluso hasta con dos dumbbells, lo voy a hacer la próxima con dos dumbbells. Ocho thrusters. Voy a hacer los 8 thrusters con barra. ¿Sí? Se puede hacer con dumbbell como lo hice recién. Es solo para que vean haciéndolo de diferente manera. Ahora vamos, 6, figura 8 ups, 6, figura 8 ups. A trotar otra vez o brinco cuica. Vamos. Salió otra vuelta, pero vamos a hacer trampa para. Vamos a hacer 5 deadlift. ¿Sí? Otra vuelta corriendo. Otro, estás en el lugar, vamos. Vamos, niñas, vamos, vamos.
que va a llover bastante, así que voy a entrar las cosas, ¿sí? Pero seguimos. Vamos aquí. Ahí se ve perfecto, sí. Vamos a hacer. Aprovechen, descansen, que les estoy dando break. Esto no se ve todos los días. Vamos a hacer 10 figura 8 ups. Vamos. Voy a meter todo adentro, ¿sí? Está lloviendo bastante aquí, ¿verdad? Sí. 10 figura 8 ups. Háganlo ustedes solitas mientras yo. O 10 abdominales regulares, vamos. Que era el bed swing, síganme. Voy ahí. Ahora acomodo bien, pero no quiero parar, ¿sí? Vamos. Más. Me metí justo. Síguelo, síguelo. 20 con el bed swing. Ahí voy. Ahora viene 9, no. Otra vez, corro, brinco cuica, lo voy a hacer aquí porque está lloviendo muy duro, ¿sí? Vamos, en el lugar, brinco cuica, vamos. Vamos, vamos. Vamos, brinco cuica, vamos. 60 veces. No pares. Ahí se ve bien. Y ahí sí. Ok, 60 veces la cuica, vamos. Dos thrusters y luego 6 thrusters. Mezclé las cartas, así que si me tocan lo mismo. Abdominales con peso. Lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Está lloviendo bien fuerte.
perdí la cuenta, pero son 25. Vamos a parar, pero no sé cuánto. Vamos a ir al segundo choker. Seguidito, el segundo choker son 25 push-ups. Que yo lo voy a hacer en modo facilitado, apoyando las rodillas, ¿sí? Puedes hacerlo sin apoyar rodillas. Vamos. Push-ups y seguimos, no paramos. 6 overhead lunges. Yo creo que todas las cartas se ven mezcladas, pero no importa. Vamos a hacer los overhead lunges ahora con las dos arriba para que vean. Ahí, atrás y arriba. 6. Ahora vamos 6 deadlift. Sí. Yo creo que como se me mezclaron, pero no importa. Ahí me ve perfecto, ¿verdad? Vamos a los 6 deadlift. Flexiono perita las rodillas, la espalda recta. Ahora vamos a 10, trébol, 10 figura 8 abs, 10 abdominales figura 8. Vamos de adentro hacia afuera, ahí, adentro, adentro. Creo que se fue la luz. 6 thrusters. Voy a hacerlo con barra. Otra vez troto en el lugar, en este caso brincamos cuica 60 veces. Vamos, ahí. Otra vez 20 kettlebell swing. Vamos. Vamos ahí.
que la fuerza salga de las caderas. Trabo esos glúteos arriba. Ahí. Explosividad. No lo hagas con fuerza de brazos. Hacerlo con barra. Otra vez brinco cuica, 60 veces. Vamos. Hacer con la barra arriba ahora, a ver si me sale con tanto peso, solo para que vean que trato de salir un poco de la zona de confort, ¿sí? Del comfort zone, a ver si puedo. Vamos ahí, vamos ahí, voy a ponerme ahí. Llovió, se levantó tanta humedad. Últimos 20 kettlebell swing. Recuerden que hay 4 haces. Ya sacamos los 4. Hace un calor tan grande aquí donde estoy encerrada. Vamos, ahí va. Ups. Vamos, no paren, no paren, vengan conmigo, vamos. Está duro. De adentro hacia afuera, ahí. ¿Cuántos dije 6, verdad?
Vamos, vamos, que estamos terminando. 10 deadlift. 10 deadlift. Vengan conmigo, vamos. Así es que se nota. Saliendo de la zona de confort, estoy chorreando. Por la humedad que se levantó con la lluvia. Vamos. Espalda bien recta, ¿eh? Saco glúteo, saco pecho, apenas presiono las rodillas, controlo bien ese movimiento. Este ejercicio es muy, muy, muy bueno para que los glúteos se mantengan paraditos, ¿sí? Los thrusters con barra. Recuerda que lo puedes hacer con dumbbells. Yo estoy tratando de salir de la zona de confort, ¿sí? Thrusters, voy a morir. Vamos, me voy a morir, pero ustedes traten de poner el peso también, ¿sí? No se queden. ¿Cuántos dije? 7, ¿verdad? Vamos, agarra los dumbbells, la barra. ¿Qué dije? ¿Cuántos eran? Perdí, 7. Y luego 5 abdominales figura 8. Vamos. 8, 9, 10. Y luego 3. Son mucha cantidad. 8 y luego 3. Así que lo voy a hacer con peso, pero lento, ¿sí? Vamos, voy con ustedes. No se me quiten. Thank you.
dos, tres. Próxima carta son tres overhead lunges. Está pesado. Tres overhead lunges y luego siete de tres. Vamos, tres overhead lunges más. Tres, tengan cuidado con la toalla, mira, casi me mato. Ay, qué rico huele. Deadlift, 7. Y otra vez correr. 7 deadlift. Y otra vez corremos o cuica. Vamos. 1. Ya nos queda poquito. 9, figura 8 ups. Los abdominales. Figura 8. Ya estamos terminando. Vamos, chicas, no queda nada, vamos a dejarlo todo. Ok, vienen 2 thrusters y 2 overhead lunges. 2 thrusters, 2 overhead lunges. Otra vez troto, vamos. O brinco cuica. Estamos terminando. Luego 5 deadlift. Vamos. Vamos, chicas, vamos. Ya no.
queda nada, quedan 5 minutos. 4 en realidad. Oh no, 3 thrusters. Tres thrusters y luego 5 thrusters. Vamos. Vamos terminando todas las cartas ya. Otra vez flotó en el lugar y luego tres overhead lunges y estamos terminando. Yes. 20. No se pueden quejar que vino bastante variado. Dale, que nos quedan 2 minutos y medio. Vamos. 4 y 4. Overhead lunges, vamos. Figura 8 ups y terminamos. Ahí va. 1. Y terminamos. Ah, no, hay 4 deadlifts. Todas aquellas que lo hacen después, si pudieron terminarlo conmigo, si pudieron hacerlo conmigo, si lo están haciendo con sus propias cartas, a su propio paso. Intenta terminar el mazo o va a ser 40 minutos más, ¿no? Todas las que lo hacen después, las quiero mucho. No se quiten, que esto es algo por ustedes, para ustedes mismas. Nadie puede hacer
esto por ustedes. Son cosas que las tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos, sobre todo las que tienen hijos, para cuando seamos grandes, no ser una carga, sino tener siempre, ahí me vendrá, tener siempre independencia, cuidado, exhalo. Flexiono el pie hacia mí, abro la rodilla. Subo la pierna abajo, me pongo por el medio. Pierna a un lado, el cuerpo hacia el otro. Flexiono el pie hacia mí, abro la rodilla, subo la pierna abajo, me pongo por el medio. Voy a flexionar la rodilla hacia un lado, tratando de tocar el piso, el cuerpo hacia el otro, inhalando bien profundo para tratar de recuperar esa respiración, bajar esas pulsaciones. Estiro. Arriba me subo despacito. Tomo mucho aire. Tratamos de mantener el pecho pegado a las rodillas, las manos en el piso y estiro. Tratando de estirar bien esos hamstrings. Los hamstrings trabajan muchísimo cuando hacemos los deadlifts. Así que trata de estirar lo más que pueda. Chicas, muchas gracias. Llevamos 2 semanas y algunas ya me han escrito que están notando los cambios de las nenas que hace mucho tiempo que están conmigo, obviamente. ¿Qué dice? Michelle, no, Melissa. Melissa, lo hiciste conmigo. Has gozado, ¿verdad? Yo casi me desmayo porque empezó a llover bien fuerte y se levantó un vapor. Y estoy chorreando, mira, empapada. Pero eso es lo rico, eliminando toxinas. Así que las quiero mucho, pórtense bien el fin de semana. Si se portan mal, llamen, ya saben. Y a las que vivan en Puerto Rico, vamos a organizar un día para hacer un get together.
Tiene que ser obviamente un sábado o un domingo. Así que vamos a organizarnos, vamos a poner una fecha cuando esté a punto de terminarse el reto o cuando se termine el reto. ¿Qué les parece? Cuando se termina el reto, que se termina el 4 de noviembre, puede ser, ahora me fijo, 5 de noviembre o algo así, para juntarnos las que vivimos en Puerto Rico y las que no viven en Puerto Rico, lo que podemos hacer es live. Nos juntamos y nos ponemos así la camarita, pero ustedes tienen que estar con una copa en la mano para brindar. Dale, lo hacemos. Para festejar con camarita, con todas aquellas. No se pueden unir todas en la pantalla, pero una por una podemos unirlas. Seguro que Lili sabe de eso, de cómo unirnos. De a una en la pantalla para ir conociéndonos una por una. Dale, lo vamos a hacer. Las quiero mucho. Chau, 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 chau.